masivo en todo el planeta que seguimos tomando leche a pesar de estar grande. ¿Ah, de verdad? Entonces, hay una razón y aquí lo voy a demostrar o explicarles en el ¿Qué Ondi? Ya. ¿Qué Ondi? Estamos chiquillos. Nos hacen tomar leche. Realmente nos hace crecer y nos hace más fuertes. ¿Qué Ondi, Yondi? De hecho, y es que la leche tiene muchas vitaminas y minerales y sobre todo proteína que hace que crezcas y te desarrolles desde chiquito hasta grandote. Por eso, desde que naces del vientre de tu mamá, lo primero que te dan de comer es lechita materna y luego ya eres niño, retoño, infante y vas creciendo y así, y así, y así, y así, y seguimos tomando leche. De hecho, ¿sabías tú que somos el único ser vivo del planeta que seguimos tomando leche a pesar de ser adultos? Sí, y es que es buenísima. Y te voy a decir cosas que quizás no sabías de la leche y sus beneficios. ¿Sabías que bañarse en leche es ideal para la piel? Sí, de hecho, Cleopatra en el antiguo Egipto lo utilizaba y por eso era hermosísima. ¿Habías visto alguna vez que la leche tiene como que espuma? No es que tenga gas como los refrescos. No, es porque tiene bastantes proteínas que ayuda a formar muchos músculos o así. Entonces, mucha proteína hace la espuma. La leche es deliciosa y por eso de ahí hay muchos productos derivados, como el queso, como la crema. Oye, y hablando de queso, ¿sabías tú que masticar queso como si fuera un postre ayuda a disminuir las caries? ¿Por qué crees que tengo los dientes blancos? Y algo muy triste es que el 20% de la población del planeta es intolerante a la lactosa. Esto quiere decir que se les dificulta tomar leche normal. Para fortuna de esto y no perderse de los beneficios de la leche, existen muchos productos que son deslactosados y así puedes tomarlo sin problema alguno y así todos somos felices y tomamos leche para siempre. Y estos son poquitos de algunos de los beneficios que tiene la leche. De hecho, tan importante es que se declaró el 1 de junio como el Día Mundial Internacional para Siempre de la Leche. Si tienes una duda existencial, escríbeme en @yondimx, sí, mi Twitter personal, o en Facebook también, yondimx, y te resolveré todo aquí en estas cápsulas que se llaman ¿Qué Ondi?